Muy buenos días a todos, todo nuestro público. Bienvenidos a un programa más de Psicología del Deporte, estas emisiones que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. En esta ocasión vamos a comenzar con un nuevo ciclo de temas. Terminamos antes de nuestro periodo vacacional todo lo relacionado a los equipos deportivos. Vimos distintos temas, distintas estrategias. Ahora toca el tema a una muy importante que es la planificación y periodización de la preparación psicológica al deportista. Durante los próximos meses vamos a estar desarrollando este tema, vamos a tener que ustedes conozcan los elementos básicos en la planificación y periodización de la preparación psicológica de los deportistas. Entonces, estén atentos a todos nuestros programas de aquí hasta diciembre, porque vamos a desarrollar este tema tan importante. De alguna manera es retomar todo lo que hemos visto en nuestros programas, desde variables psicológicas, todo lo que vimos ahora de equipos deportivos, y vendría el punto en cómo vamos a integrar esto en un plan de preparación para los deportistas. Digamos que es retomar todo lo que ustedes han visto aquí con nosotros en nuestros programas y ahora aterrizarlo. ¿Cómo lo llevo esto a un plan de preparación, al plan integral del entrenamiento del deportista? Eso es lo que vamos a ver en este nuevo ciclo de aquí hasta el mes de diciembre. Ustedes van, después pueden ir consultando la calendarización por tema y seguir nuestros programas. Entonces, el día de hoy vamos a tener una visión introductoria de cómo vamos a ir haciendo este trabajo, como decía, de planificación y periodización de la preparación psicológica. Son algunos elementos básicos porque, como decía, lo vamos a desglosar durante todo este ciclo de programas. Vamos a trabajar hoy el tema de la preparación psicológica, básicamente. ¿Cuál es el lugar de esta preparación psicológica en un plan de entrenamiento, en todo el sistema de preparación del deportista? Vamos a ver sobre todo algunas bases psicológicas de la preparación física, técnica, táctica. Esto es que el día de hoy ustedes tengan esta claridad de que la preparación psicológica no puede ser algo separado de los planes de entrenamiento de los deportistas, sino que tiene que irse integrando. Y el objetivo que vamos a tener en este ciclo que estamos iniciando el día de hoy es ese, es decir, cómo podemos integrar ya nuestra preparación psicológica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La parte inicial es entender, pues todos sabemos que el sistema de preparación del deportista en realidad tiene estas cinco grandes áreas. Cada deporte, por supuesto, es totalmente distinto, tiene sus propias particularidades, pero en general la preparación del deportista se compone de la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica y la preparación teórica. Es importante retomar este concepto que si nos escuchan aquí muchos entrenadores deportistas, seguramente ustedes ya lo han estudiado, ya lo conocen. Pero esto es para situar dónde está la preparación psicológica. Es decir, la preparación psicológica no tendría que ser nada separado del sistema total de preparación del deportista. A menudo pensamos que la preparación psicológica es un elemento aparte, pero no, en realidad tendríamos que situarlo dentro de este mismo sistema de preparación para que nosotros podamos tener resultados. Si nosotros tenemos una visión de que esta preparación psicológica es algo distinto, es algo separado, pues nuestro plan de entrenamiento psicológico no nos va a dar muchos resultados. Es necesario comprender que estas cinco áreas de la preparación del deportista están estrictamente relacionadas entre ellas. A menudo todavía a mí me toca escuchar cómo hay entrenadores que definitivamente no hacen esta preparación psicológica, no la integran dentro de sus planes, ni siquiera la contemplan, ya no digamos asignarles días y horarios de trabajo para esta preparación psicológica. Es decir, si siguen pensando que todavía esto es algo externo, algo como que, pues, a ver si lo hacemos, pero esa es una concepción
realmente errada y realmente equivocada. La preparación psicológica debe de ser parte del sistema de toda la preparación del deportista. Debe estar ahí en los planes y periodizaciones de todos los entrenadores. Puedes no ser muy creyente de la psicología del deporte, eso creo que sucede todavía en la actualidad. Sin embargo, de que tú tendrías que estar haciendo preparación psicológica, la tendrías que estar haciendo. Esta concepción de que es parte de fuera, no pertenece a este sistema, en realidad es algo bastante equivocado. Sin embargo, hay muchos entrenadores y deportistas incluso que consideran y dicen, no, yo no tengo tiempo para la preparación psicológica, o no, a mí eso no, yo no lo necesito. Pero es una, como digo, es una visión en realidad equivocada, porque pertenece al sistema de preparación. Así que nosotros deberíamos de asignarles en nuestros planes la misma, trabajarlo de la misma manera que hacemos la parte física técnica. Porque como veremos ahorita, y por eso yo voy a presentar este tema de las bases psicológicas de la preparación física, técnica y táctica, porque pensar que los procesos psicológicos no se ponen en marcha cuando yo estoy haciendo preparación física o preparación técnica o preparación táctica, supondría que hay un desconocimiento total de qué es esto de preparación psicológica, qué procesos psicológicos son los que están inmiscuidos en esta preparación física, técnica y táctica. Es decir, tenemos que entender siempre que la preparación psicológica va a estar en interrelacionada en estas tres. Y también quitar un poquito esta visión de que la preparación psicológica solo es enseñar unas técnicas psicológicas para control de estrés o autoconfianza, motivación. No, sino que también esa preparación psicológica tiene que responder a las exigencias de la preparación física, técnica, táctica. De otra manera, también sería un conglomerado de habilidades que está aprendiendo el deportista, pero que no sabe cómo aterrizar esto en todo su trabajo físico, técnico, táctico, y sobre todo no sabría cómo aterrizarlo en una competencia. No haría ese interrelación entre lo que aprende en la parte psicológica con lo que hace en la parte física, técnica y táctica. Y teórica, que es la parte teórica, sabemos que es el aprendizaje de conocimientos básicos de mi deporte. Entonces, vamos a estar en todo este ciclo hablando de esta parte. ¿Cómo esta preparación psicológica se tiene que encajar dentro de los planes y periodizaciones de todos los entrenadores? Generalmente es el entrenador el que hace esta planificación, esta periodización. Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que encajar todo esto. Principios básicos que tenemos que tomar en cuenta en la preparación psicológica. Bueno, que tiene que haber un entrenamiento sistemático. Así como mandamos a nuestros deportistas a hacer trabajo de fuerza en el gimnasio, o pliometría, o trabajo de resistencia, o trabajo técnico, asimismo habrá que estar entrenando sistemáticamente todas estas habilidades psicológicas de la misma manera que lo hacemos en la parte física, técnica y táctica. Yo decía al principio, si pensamos que la preparación psicológica es algo separado, pues es, digamos que es ver todo en las partes, pero nunca en el conjunto. Y el entrenamiento no es así, ni mucho menos una competencia. La planificación, como ya lo había mencionado, de la preparación psicológica debe de hacerse de acuerdo a esta periodización que está marcando generalmente el entrenador y ajustarse exactamente a todas sus fases. Depende, sabemos que hay muchos distintos modelos de periodización, es el que el entrenador esté manejando. En ese mismo sentido habrá que encajar esta periodización. Veremos en la parte final de nuestro ciclo muchos ejemplos de periodización. Vendrán nuestros compañeros psicólogos también a mostrarnos muchos trabajos que ellos han estado haciendo aquí en la institución, en la UNAM, de cómo han integrado esta preparación psicológica en los deportes donde están trabajando. Entonces vamos a ver esta parte muy detalladamente en la parte final de este nuevo ciclo que aprendemos el día de hoy. Y bueno, las habilidades psicológicas aprendidas pues deben finalmente de integrarse en la parte física, técnica
táctica y teórica. Es decir, que el deportista tiene que aprender a dónde es donde tiene él que estar utilizando estas habilidades que está aprendiendo. No es nada más, como veremos, en la parte de la competencia. Digamos que ese es el fin último, pero durante todo el proceso de entrenamiento de un deportista tendría que estar aplicando constantemente estas habilidades psicológicas. Por eso dice arriba entrenamiento sistemático, porque si no lo hacemos, entonces cuando él llega a la competencia no las aprendió y quizá mucho menos se entendió cómo tiene que aplicar todo esto en esa competencia. Yo mencionaba, a menudo me toca a mí todavía ver en esta actualidad, siglo XXI, cómo hay muchos deportistas y entrenadores que estamos en la competencia y entonces sí, cuando el deportista está muy nervioso, cuando no tiene mucha confianza, cuando su motivación quizás no es la adecuada, entonces llaman al psicólogo y ahora sí quieren hacerlo. Esa es una concepción errónea en la actualidad. No podemos seguir en este siglo XXI pensando que la preparación psicológica es así, que porque yo llegue y dé una charla de motivación un día antes de la competencia, ya lo resolví. En realidad eso no funciona así. La preparación psicológica tiene que trabajar, seguirse trabajando a la par de lo que hace el día a día el deportista en sus sesiones de entrenamiento. De otra manera no funciona. Pero yo quisiera decirle a nuestro público el día de hoy, de cara a este inicio de este nuevo ciclo, que hay que abrir la mente. ¿Abrir la mente en qué sentido? En entender que no nos va a funcionar nunca un trabajo psicológico si yo no aperturo y abro y la integro en mi plan de trabajo, en mi periodización del entrenamiento deportivo. Si no lo hago así, siempre voy a tener resultados muy limitados o no voy a tener los resultados que yo estoy esperando. Entonces, lo que vamos a hablar en este ciclo tiene que ver con todo esto. ¿Cuál es la posición común de la preparación psicológica en el proceso de entrenamiento? Esto es actual, siglo XXI, esto no es el pasado, esto es ahorita, hoy, julio del 2022. Todo el mundo piensa que la preparación psicológica no tiene absolutamente nada que ver con la preparación física, técnica, táctica y teórica. Esa es la visión en este momento. Si alguien me dice aquí, no es cierto, yo diría, no, esto sigue siendo, no voy a generalizar, por supuesto, no son todos los entrenadores, ni son todos los deportistas, por supuesto, pero sí diría que un alto porcentaje de entrenadores, y probablemente quizá hasta psicólogos, que visualizan la preparación psicológica como si fuera un accesorio, como si fuera algo que, bueno, a ver, vamos a hacerlo, vamos a integrarnos, ¿no? Vamos a ayudarte, pero... Y no hacen ese verdadero proceso de integración. Esta es la visualización actual de la preparación psicológica, como si yo no tuviera nada que ver la preparación psicológica con todo lo demás. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando en este ciclo. Vamos a ir desarrollando estos temas de cómo ustedes podrían ya hacer esta integración, aterrizar lo que hemos visto en otros programas, en otros ciclos, aterrizarlo ahora ya en mi plan de entrenamiento diario del deportista. Y yo tengo una pregunta aquí para todo nuestro público. Yo sé que hay un público que ya es seguidor de nosotros, nos ve constantemente todos los viernes. Y mi pregunta para ustedes es, Si ustedes, cuando están sus deportistas compitiendo, comprenden que es importante, es decir, que a lo mejor no obtuvo el resultado deportivo porque algo falló en la parte psicológica, ya sea porque se puso nervioso, porque no tenía la autoconfianza, porque no controló su atención. Es decir, si estamos haciendo referencia a cuestiones psicológicas generalmente en la competencia, ¿por qué la separamos? ¿Por qué esta visión de decir no tiene nada que ver con nosotros? Porque vuelvo a repetir, esta es la visión de ahorita, 2022. Pregunta para todo el público, ustedes ahí en nuestro chat,
pongan su visión. ¿Por qué la seguimos separando? ¿Por qué no tenemos esta visión que yo mencionaba de que es parte del sistema? ¿Por qué cuesta tanto trabajo que se integre la psicología al deporte? Ya no voy a decir a los psicólogos porque todavía nos cierran la puerta en las narices y luego ni nos dejan pasar. Nos dicen, no, pues no tengo tiempo, no, bueno, y no, no, o lo que sea. Pero yo insisto, eso es una visión errónea, equivocada, en la que un deportista, un entrenador que se precie de querer ir hacia los altos resultados, no puede seguir bajo esa visión. Hay que hacer el trabajo psicológico, ya sea que lo haga un psicólogo del deporte o que sea una mancuerna, psicólogo del deporte, entrenador, deportista, que sería lo más ideal. Pero yo quiero dejarle a nuestro público esta pregunta de reflexión. ¿Por qué los separamos? Hay una cantidad de respuestas múltiples. Pero yo diría dos cosas principales. Una visión errónea de que la parte de preparación psicológica no pertenece a este conglomerado del sistema de preparación. Y dos, porque no tenemos conocimientos de psicología y no sabemos ni siquiera qué es la psicología del deporte o qué significa esto de la preparación psicológica. Entonces, es momento, yo diría, de cambiar esta visión, de entender que necesitamos trabajar con nuestros deportistas en el mismo ritmo y periodicidad que hacen la preparación física, técnica y táctica. Sobre todo estas tres. Entonces, vamos a hablar, y esto yo he querido presentar este tema en este programa introductorio a este nuevo ciclo, para entender principalmente en este concepto de bases psicológicas de la preparación del deportista, que aunque yo no haga preparación psicológica, hay una serie de procesos psicológicos que se van a poner en marcha cuando estamos haciendo preparación física, técnica y táctica. Creo que no somos muy conscientes de cómo estos procesos psicológicos van a estar ahí presentes. Yo puedo decir, no, pues aquí la psicología, ¿qué? No, pero ellos van a estar ahí de todas formas. Un concepto, por ejemplo, como aprendizaje de la técnica, el concepto en sí mismo de aprendizaje involucra toda una serie de procesos psicológicos. Entonces, si estos procesos psicológicos no se pusieran en marcha, pues un deportista simple y sencillamente no aprendería movimientos. Entonces, esto es un poquito para quitar esa visión de ¿y qué tiene que ver conmigo esta parte de la preparación psicológica? No, pues es que resulta que cuando tú haces preparación física, técnica, táctica, pues ahí están una serie de procesos psicológicos sin los cuales no habría preparación física, técnica y táctica. Definitivamente, la preparación física no es nada más llegar y poner ciertos ejercicios de velocidad, fuerza, resistencia, lo que ustedes quieran, y ya cumplimos. No es así. En realidad, va a venir asociados unos procesos psicológicos que si no están trabajando estos procesos, no habría preparación también física, ¿no? Es decir, por eso es importante entender que todo es un sistema. Un sistema es, digamos, como un engranaje, que si un engrane no funciona, el resto no funciona bien. Así es en realidad esta visión de la preparación psicológica. Entonces vamos a hablar de estas bases psicológicas de la preparación del deportista. También un poquito que quitar la visión de que la preparación psicológica solo es llegar y enseñar una serie de técnicas y estrategias, no, sino realmente cómo tendrían que funcionar esas estrategias para que estos procesos psicológicos realmente faciliten esta preparación física, técnica, táctica. También sería una visión un poco limitada si nos cerramos a pensar que la preparación psicológica solo es enseñarle estrategias. No, hay que ver cómo vamos a aterrizar esto, cómo vamos a encajar, qué procesos psicológicos son los que vamos a estar influenciando con esas diversas técnicas y estrategias que nosotros estemos aplicando con estos deportistas. Entonces, vamos a empezar por las bases psicológicas de la preparación física. Tres cosas principales.
Uno es que el deportista va construyendo conceptualmente los conceptos de capacidad, es decir, va construyendo conceptualmente el concepto de velocidad, el concepto de resistencia, el concepto de fuerza y todas las que ustedes quieran. Es decir, hay a nivel psicológico una construcción del concepto. Entonces, cuando nosotros le decimos a un deportista, hazlo con más fuerza o más rápido o te faltó más explosividad, conceptualmente ya tuvo que haber construido el concepto. Dice abajo, una representación mental, él ya entiende qué significa hacerlo más rápido, más explosivo, con más fuerza. Si no hubiera esta construcción psicológica, esta representación mental, un deportista no podría ser capaz de diferenciar entonces qué significa hacerlo más lento, más rápido, más explosivo o menos explosivo. Y esto que está atrás de que un deportista ejecute o más lento, más rápido, sí, por supuesto que es la parte fisiológica, pero es esta construcción, esta representación mental de esa capacidad física, sin la cual él no podría hacer estas distintas variaciones en ritmo, en velocidad, en fuerza, en muchos deportes, en tempo, toda esta construcción que se necesita en la preparación física no podría darse sin esta construcción conceptual, esta representación mental de las capacidades físicas que nosotros estamos desarrollando en esos deportistas, ¿no? No podría existir, y esto que está atrás es psicología. Entonces, yo decía hace rato, para quien diga, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No, pues fíjese que ahí están unos procesos psicológicos atrás de la preparación física y que no podría darse de manera adecuada este trabajo de preparación física si no hubiera esta construcción conceptual de las capacidades físicas. Es importantísimo para todos los deportistas esto. Esta tabla es mucho más específica. Aquí yo he puesto como ejemplo tres capacidades, las más conocidas: resistencia, fuerza, velocidad. ¿Y cuáles serían estas cualidades características psicológicas del deportista asociadas a estas capacidades? Bueno, pues tenemos que en el trabajo de resistencia, que sabemos que el trabajo de resistencia tiene como característica la fatiga muscular, incluso la fatiga mental, fatiga del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué mecanismos se ponen a la par para que un deportista haga este trabajo de resistencia? Bueno, primero una actitud positiva hacia lo que causa la fatiga, que son los ejercicios de entrenamiento. Por ejemplo, hay muchos deportistas que no les gusta correr. Ah, no, es que me voy a cansar. Bueno, ahí actitud negativa hacia el trabajo de resistencia. ¿Qué se necesita? Bueno, pues hacer este trabajo de una actitud más positiva a este ejercicio que causa esa fatiga. Manejo de sensaciones desagradables y dolorosas que causa el trabajo de resistencia que te lleva a la fatiga. La monotonía a veces del trabajo de resistencia, porque muchas veces es repetir, repetir, repetir. Persistencia, perseverancia y otras asociadas a eso. Entonces, cuando ustedes están haciendo trabajo de resistencia, estas otras características psicológicas que están en esta tabla van a estar trabajando a la par mientras el deportista o está corriendo o está haciendo kilometraje en bicicleta o está haciendo sus repeticiones de natación o está haciendo combate, todo lo que ustedes quieran que está haciendo trabajo de resistencia. Y si no entran a la par estos procesos psicológicos, difícilmente el deportista podría cumplir con ese trabajo de resistencia que ustedes han asignado. Entonces yo decía, pensar que la preparación psicológica no tiene nada que ver con la parte física es una visión en realidad bastante limitada.
Y así, si ustedes pueden leer en la tabla, vienen también características y cualidades psicológicas del deportista asociadas al trabajo de fuerza. Yo resaltaría que en el trabajo de fuerza, aquí sería el manejo de percepción de riesgo, peligro. ¿Cuántas veces no han estado frente a un ejercicio sus deportistas y dicen, es que me da miedo caerme, es que me pesa la barra, no me vaya yo a caer? Ese trabajo en este manejo de esta percepción de riesgo y peligro es importantísima en el trabajo de fuerza. O están haciendo pliometría, por ejemplo, con bancos, con vallas, y es que me voy a yo caer, me voy a atorar. Ahí hay este manejo de la percepción de riesgo y peligro que a veces lleva el trabajo de fuerza. No voy a poder con la barra, no voy a llegar a saltar a ese banco. Ese manejo de estas percepciones es importantísimo en el trabajo de fuerza. Igual, hacia abajo, en una capacidad como velocidad, bueno, velocidad, saber diferenciar intervalos de tiempo, qué significa esto de velocidad de reacción, importante que no haya tensión muscular para hacer el trabajo de velocidad, es decir, si se dan cuenta en esta tabla, hay una serie de procesos psicológicos que se van a poner en marcha, aunque yo diga que no es cierto, ahí van a estar ellos. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Ayudar al deportista a potenciar estos procesos psicológicos, a manejarlos correctamente o dejarlo que lo haga como mejor le sale, como ensayo y error? Pues aquí es donde entra esta preparación psicológica. Que en lugar de que le salga por ensayo de error, mejor vamos a hacer un entrenamiento sistemático, un entrenamiento diario con él, para que él pueda ir controlando todos estos procesos. Porque, vuelvo a repetir, cuando yo hago trabajo físico, estos procesos van a estar presentes. Me guste o no me guste, digámoslo así, ellos van a estar ahí. Porque es indispensable para que él cumpla con ese trabajo físico. Si no aparecieran estos, probablemente no podrías enfrentar este trabajo de fuerza-resistencia. Entonces, voy a insistir mucho el día de hoy, cuando decimos, pues es que ¿qué tiene que ver conmigo la parte psicológica? Es que ahí están estos procesos psicológicos, o sea, no podemos voltear la cara y decir, pues quién sabe qué esté pasando, no, pues yo no sé. No, es que ellos están ahí, ahí van a estar y son importantes. Yo hablaba de sistema, de engranaje. Bueno, pues en el engrane, cuando estamos haciendo preparación física, pues tienen que funcionar tanto la parte fisiológica muscular como la parte psicológica para que esa preparación física alcance el potencial que yo entrenador, que yo deportista estoy esperando. Eso sería el trabajo importante en la preparación psicológica. Bases psicológicas de la preparación técnica, que es altísimamente compleja la preparación técnica desde el punto de vista psicológico. Aquí un programa no nos alcanzaría, necesitaríamos muchas horas para explicar este mecanismo tan complicado de la preparación técnica, en el sentido psicológico hablo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea básica aquí? Pues perfeccionar todos estos procesos psicológicos que participan en el control, en la regulación, en el aprendizaje de todos los movimientos y acciones motoras que hacen deportistas. Vuelvo a insistir, si yo quiero suponer que cuando estoy haciendo trabajo técnico no hay una serie de procesos psicológicos que se van a activar para que él pueda aprender esos movimientos, sería un error también. Sería una visión muy limitada. Esos procesos psicológicos tienen que activarse para que él pueda aprender, controlar, dominar, perfeccionar todos los movimientos técnicos que nosotros le estamos enseñando. Los que son propios de su deporte y los que va a poner en marcha el día de la competencia. ¿Cuáles son algunos de estos procesos psicológicos? Todas las procesos de sensación, visuales, auditivas, táctiles, todo este grupo de
procesos de sensación están en marcha, sí o sí. Percepción, hay un concepto mucho que se habla en psicología del deporte, en percepciones especializadas, ya en otro momento explicaremos con más detalle qué es esto de percepción especializada. Todos los procesos atencionales, todos, todos, absolutamente todos, son importantes en la preparación técnica. Un deportista, cuando nosotros le estamos enseñando un movimiento, tenemos que saber dirigir su proceso atencional para que él aprenda ese movimiento. Si no es capaz de dirigir su proceso atencional, entonces no podría aprender. Todos los deportistas funcionan, aprenden la parte técnica también a partir de representaciones mentales. Construyen en su mente una imagen de lo que tienen que hacer. Incluso esa imagen es prioritaria a la ejecución. Fíjense, yo les voy a dejar de tarea. Observen en sus deportistas, cuando ustedes estén haciendo preparación técnica, ¿cuántas veces el deportista no puede ejecutar el movimiento porque conceptualmente no lo ha entendido? Fíjense lo que estoy diciendo yo. Conceptualmente, no ha entendido el concepto. Nosotros le decimos, vamos a pensar, está haciendo un mortal. Oye, te falta más altura, te falta más explosividad, te faltó epa, epa. Habrá que empezar desde atrás. ¿Ha entendido bien el concepto del movimiento? ¿Conceptualmente lo construyó bien? Es decir, ¿ha hecho bien una representación mental de lo que tiene que hacer? Cuando a un deportista le cuesta mucho trabajo ejecutar un movimiento, en general podríamos decir que no ha hecho una construcción, una representación mental adecuada del movimiento, por eso le cuesta mucho trabajo ejecutar. Entonces nosotros tendríamos que irnos para atrás y ayudarlo en esa construcción conceptual, esa representación mental del movimiento, para que él después pueda ejecutar. Pero todos estos procesos se ponen en marcha cuando yo estoy haciendo preparación técnica. Si estos procesos psicológicos no se potencian, no funcionan, no funcionan de la manera en que se necesita la preparación técnica, pues por eso quizá a un deportista le cueste más trabajo. Y esto es psicología. Vuelvo a insistir mucho. Hay muchos procesos psicológicos también asociados atrás de la preparación técnica. Yo siempre digo atrás porque nosotros vemos siempre el movimiento. Observamos si lo ejecuta bien, si le falta esto, el otro. Pero también deberíamos de preguntarnos qué está pasando atrás él en la parte psicológica. ¿Estos procesos están funcionando correctamente o no están funcionando correctamente? Ese es el trabajo en la preparación técnica. Esas son las bases psicológicas de la preparación técnica. Insistiré mucho y no me cansaré el día de hoy en decir: si yo entrenador, si yo deportista, no entiendo bien qué procesos psicológicos están atrás de la técnica de mi deporte, me costará mucho trabajo o enseñar o dominar. Esto se refiere a las bases psicológicas. Insistiré mucho otra vez a pensar, ¿y qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues es que si decimos que los procesos atencionales no son procesos psicológicos, pues estaríamos con una visión totalmente equivocada. Y finalmente, la parte de la preparación táctica. Yo aquí puse una definición de táctica, no me voy a meter, no es el lugar aquí para tener un debate sobre la preparación táctica, pero sabemos que es la aplicación de toda la técnica en nuestro deporte, en la competencia, para dar respuesta a todas las demandas de la competencia. ¿Cuáles son los principales procesos psicológicos que se ponen en marcha cuando nosotros estamos haciendo preparación táctica? Bueno, el pensamiento operativo. Es decir, es esa parte última de cómo va a manejar el deportista esta parte técnica, física, cómo la tiene que aplicar. Vamos a pensar en un deporte conjunto, en acciones defensivas, acciones ofensivas.
Esto es la parte del pensamiento operativo, cómo administrarse, administrar esta parte de sus recursos físicos, técnicos, según la situación de la competencia. Hay deportes que tácticamente son muchísimo muy complejos y otros que su táctica es un poquito más sencilla. Pero ahí está esta parte operativa, este pensamiento operativo. E identificar situaciones, problemas. Es decir, ¿qué me está demandando a mí la competencia? A ver, yo estoy en combate y tengo un contrincante que es más alto, tiene mayor envergadura. Bueno, ¿cómo voy a combatirle a este deportista que tiene estas características? ¿Cómo lo voy a solucionar? Por eso se habla aquí de soluciones de problemas. Esto yo sé que en los deportes de conjunto lo trabajan ampliamente, pero todo lo que está atrás de identificar situaciones, problemas, de solución de problemas, de toma de decisiones, muchas veces el deportista sí tiene todas estas, me voy a regresar aquí un poquito a esto, sí tiene todas estas habilidades físicas, sí se trabajaron, sí se desarrollaron, tiene un amplio bagaje técnico, motor, es decir, domina muchas habilidades motoras. Pero luego no sabe diferenciar en qué situaciones yo tendría que aplicar este tipo de técnicas y en cuáles otras no. Y ahí hablamos de la toma de decisiones. Es decir, sí lo tengo en mi repertorio motor, en mi repertorio conductual, pero no logro diferenciar en qué situación tengo que hacer esto y en cuál esto otro. Ahí es donde entra este proceso de toma de decisiones. Y habrá que hacer trabajo con él, parte de la preparación psicológica, pero este proceso de toma de decisiones se va a activar. Yo insistiré otra vez aquí, estos cuatro procesos principales psicológicos en la preparación táctica se van a activar. No estaré quizá muy claro, muy consciente de ello, pero ellos van a estar ahí presentes. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de bases psicológicas de la preparación técnica, es ir distinguiendo muy bien qué procesos psicológicos son los que están inmersos en la táctica de mi deporte. Esto es una generalidad. Digamos que son los cuatro principales, diría yo, pero no serían los únicos. Ahí habría que hacer también este análisis de qué necesito trabajar en mi deporte. Y en la parte táctica. Y estos procesos es psicología. Todos los procesos que están atrás de identificar un problema, presentar una solución y tomar decisiones, nuevamente son procesos psicológicos. Pensamiento, memoria, aprendizaje, yo decía, atención, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos procesos son psicológicos. Y eso es, yo insisto, y entonces, ¿qué sería mejor? ¿Potenciar estos procesos en el deportista o dejarlo que lo haga, pues a ver cómo lo entiende? Yo creo que lo adecuado sería potenciar, ¿no? Entonces, yo estoy insistiendo mucho desde el principio en quitarnos esa visión de que, y qué tiene que ver la preparación conmigo si yo soy entrenador, yo hago nada más preparación física, técnica, táctica o teórica. Pues resulta que en todo tu trabajo de entrenador, en todo tu trabajo deportista, si eres deportista, ahí van a estar presentes esos procesos psicológicos. A lo mejor no eres muy consciente de ello, pero ahí van a estar, ¿eh? Entonces, evidentemente lo mejor es potenciar todos estos procesos en el deportista que dejarlos al ensayo y error, como sucede muy a menudo. Yo me regresaré aquí mi lámina que puse acá. Esta es la visión de ahorita, ¿eh? Esto no es del siglo pasado, esto es ahorita, hoy, 2022. Y si yo sigo teniendo esta visión, entonces todas estas bases psicológicas pues van a entrar en marcha de todas maneras. Entonces, yo mi pregunta para el público es, ¿qué es mejor? ¿Trabajarlo, desarrollarlas, potenciarlas o dejarlas a ver ahí cómo salgan?
muchos, todavía insisto, me toca escuchar a veces a muchos entrenadores, no, pero es que ese no es mi trabajo, yo porque es psicología, eso no me toca a mí, eso que le toca al deportista, no, pues mentira, porque cada vez que haces preparación física, técnica y táctica, ahí está la psicología metida en medio. Y eso es lo que hay que trabajar dentro de un plan de entrenamiento. Esto que lo vamos a ver, y aquí cierro mi presentación, que lo vamos a ver desglosadamente durante todo este ciclo. Aquí la pregunta básica que yo les voy a dejar, que ustedes vayan analizando en sus propios deportes, es cuáles son las demandas psicológicas para el deportista en cada una de estas fases de la periodización. Esto es una periodización clásica o tradicional. Cada entrenador, cada deportista, véalo desde la perspectiva de su periodización, desde su plan de entrenamiento. Puede ser esta, puede ser cualquier otra. Pueden hacer, este es un, lo que también se conoce como un macrociclo simple. Pueden, a lo mejor ustedes hacen doble, o a lo mejor hacen ATR, o el que ustedes quieran. La cosa es que cada una de estas periodos, estas etapas en el mes o en el micro, habrá unas demandas psicológicas para el deportista. Yo aquí en este ciclo de planificación y periodización de la preparación psicológica, lo que estoy planteando es, vamos a potenciar estos procesos psicológicos que ya van a estar ahí presentes en un plan de trabajo muy bien integrado a la periodización y que lleva al entrenador. Vamos a ir destrabajando con todos estos procesos psicológicos a lo largo de todo mi macro. Esto es de lo que vamos a estar hablando todo este ciclo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a aterrizar? Ya hablamos mucho de las variables psicológicas en un ciclo. En el pasado hablamos del trabajo en equipo. ¿Cómo todo esto recogerlo y ahora aterrizarlo en esta parte de la planificación? Porque de acuerdo a las demandas psicológicas que cada deportista tenga en el periodo o etapa o mes o micro, escogeré ciertas técnicas o ciertas estrategias sin despegarme de esta parte física, técnica y táctica. Eso es integrar un plan de preparación psicológica al plan de entrenamiento. Quien me diga lo contrario, bueno, pues bienvenidos al debate, ¿no? Pero esto es lo que nosotros vamos a estar desarrollando en este nuevo ciclo de trabajo. Yo lo que quería mostrar el día de hoy, sobre todo este concepto de bases psicológicas de la preparación del deportista, es un poquito para los escépticos, para los que todavía dicen en la actualidad, ¿no? Pues, ¿y qué tiene que ver conmigo? Porque de verdad parecerá exagerado nuestro público, pero yo me he topado todavía con casos que me siguen diciendo eso. Es que eso que tiene que ver conmigo, no. Yo a eso no le doy importancia. No, pues es que yo no tengo tiempo para esto. No, ¿esto qué es esto de la parte de la preparación psicológica? No, esto es, no, nosotros no necesitamos eso. Bueno, pues yo siempre he dicho que eso es una visión, primero, equivocada, y dos, quizá limitada, porque entonces en tu sistema de preparación vas a estar dejando un hueco. ¿Cuál? El de la preparación psicológica. Y esos objetivos deportivos, esa medalla, ese campeonato, ese resultado deportivo que tú estás esperando, pues a lo mejor lo alcanzas, sí, o a lo mejor no lo alcanzas porque hay un hueco aquí en tu sistema de preparación que no estás trabajando, que no le das la importancia que realmente tiene. Yo no porque sea psicóloga estoy aquí diciendo, mira, esto es importante. No, yo por eso he presentado este tema de las bases psicológicas, porque ahí están presentes todos estos procesos psicológicos cuando hacemos trabajo físico, técnico y táctico. Si uno sigue diciendo, no, es que ¿qué tiene que ver conmigo? Sería como cierto negacionismo, yo diría, ¿no? Que termina siendo contraproducente, porque entonces el deportista no puede controlar todos estos procesos.
Y como dije, al final, cuando uno está en una competencia escuchando al entrenador desde afuera, siempre está diciéndote, concéntrate, pon atención, te falta confianza, o a veces más agresivo. Y todas esas palabras son psicología, por cierto, ¿eh? Entonces, cuando dicen, ¿y qué tiene que ver conmigo? Yo a veces pregunto, bueno, ¿y entonces por qué usted en la competencia utiliza tantas veces? Pon atención, concéntrate, confianza, seguridad, seguro, motívate. Si son puras palabras de psicología. Es un poquito contradictorio esa posición. Esta es mi visión, pero sí a la hora de que el deportista está compitiendo, sí le exijo que él domine toda esta parte de la preparación psicológica. Pero él solito, yo no me meto ahí. Eso es trabajo de él. De verdad, no exagero para nuestro público. Así he escuchado, así ha sido en este último tiempo. He encontrado entrenadores y deportistas, porque también deportistas, con esta visión. Bueno, cada quien. Bueno, yo termino aquí. Voy a colocar el link del cuestionario. Ustedes saben, para todo nuestro público, hay un cuestionario de evaluación que ustedes tienen que contestar ahorita que cerremos el programa. Tienen hasta las 9 de la noche del día de hoy. Ahorita tenemos un bloque de 3 programas la próxima semana, que mi compañero Carlos hablará de todos los objetivos de la preparación psicológica. Luego vendrá César hablando más específicamente de esto, que hay que hacer en la preparación física general, especial, precompetitivo, competitivo. Es decir, que ustedes vayan aprendiendo cómo vamos a ir aterrizando esto. Entonces, tenemos ahorita este bloque de 3 programas. Ustedes tienen que contestar su cuestionario de evaluación y para obtener la constancia de participación. Bueno, pues bienvenidos todos nuevamente a este nuevo ciclo. Los esperamos aquí el próximo viernes en otra emisión de estos programas de psicología. Recuerden, traten de ir viendo todos nuestros programas, porque este ciclo sí lleva una secuencia. Hemos procurado que lleve una secuencia didáctica para que a ustedes les sea mucho más fácil entender cómo aterrizar este trabajo de planificación y periodización de la preparación psicológica. Pues muchísimas gracias a todos, y yo voy a colocar el link. Quiero decirle a nuestro público que yo estoy atenta durante el transcurso del día. Si alguien se atora, si alguien no pudo abrir el cuestionario de evaluación, por favor, ahí mismo, aquí en el chat de Facebook, escríbamelo. Yo más tarde lo estoy viendo. Para si alguien se atora, pues con gusto le ayudamos y pueda contestar este cuestionario. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos, los esperamos aquí la próxima semana.